más de Mujeres Exitosas aquí en Retos Femeninos TV en YouTube y también por nuestro Facebook. Y pues como cada jueves, feliz de poder estar en contacto con mi querida Ale Marroquín. ¿Cómo estás? Muy bien, Silvia, muchas gracias. Como siempre, emocionada por recibir a otra mujer exitosa y feliz de verte, porque siempre me educo, me inspiro, pero me divierto muchísimo contigo. ¿Tú cómo estás? Ay, igual, mi Ale. Ya son 3 años, más de 3 años y medio, y es algo que disfruto muchísimo. Es más, ya hasta les digo, yo sin Ale no puedo vivir. Oye, mi Ale, ¿cómo ves que el reto de esta semana, híjole, sea ser felices? Poder ver todo lo que sí tenemos, disfrutarlo al máximo y dejar tanto frustre, tanta queja a un lado. Ser feliz, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta, me encanta, Silvia, porque yo siempre repito esta frase de que a esta vida se vino a ser feliz. Entonces, ¿por qué no buscar la forma de tener esa felicidad en lugar de estar volteando a ver todas las aristas que puedan influir en que no seamos felices? Así que me encantaría que tú ahora nos des 3 tips de qué sugieres para que podamos ser felices. Pues mira, yo creo que el primero es no envidiar, porque luego queremos ser lo que no somos y dejamos de ver lo que sí somos. Entonces, no envidiar creo que puede ser algo que nos deje pues mucha felicidad. El entender que la felicidad está en nuestras manos, que depende de cada una de nosotras. No el que alguien nos va a hacer felices, sino que esta felicidad pues tenemos que construirla. Y volvemos a lo mismo, si podemos apreciar todo lo que sí tenemos, si podemos observar todo lo que nos brinda cada día, una gran oportunidad. Mucha gente pues perdió durante este tiempo de COVID muchas cosas, y sin embargo, yo creo que dentro de todas estas pérdidas, muchos siguen siendo felices agradeciendo que siguen vivos y que siguen aquí. Y la tercera diría que para ser felices, pues hay que tener el sí en la boca. El que de alguna forma intentemos, porque el decir sí, hasta uno sonríe y jala así la cara. Y pues eso nos da felicidad. ¿Qué opinas, mi Ale? Me encantó, me encantó. Yo sumaría a tu comentario, a mí me encantó una vez que escuché que no es que eres o no eres feliz, sino hice lo posible porque mis acciones para ser feliz. Entonces creo que con esa voluntad de buscar el sí, del hacer lo posible por ser feliz, es en donde se logra. ¿Y qué crees? Que una persona muy feliz que conozco ya desde hace mucho tiempo, que va a estar invitada en el programa el día de hoy, y te voy a decir quién es, que es Teresa Ortuño Gursa, que te la voy a presentar, Silvia, pero es alguien que personifica mucho esta parte de la felicidad. Ella nació en Torreón en junio de 1957, es licenciada en economía de formación y tiene una maestría en comunicación. Es miembro del PAN desde enero de 1973, consejera estatal y nacional vitalicia. Es miembro del CEN en diversas ocasiones, candidata a regidora en Torreón en 1978, a diputada local en Torreón en 1979, candidata a gobernadora de Coahuila en 1987, imagínate toda esa trayectoria. Fue diputada federal en 2 ocasiones, en la legislatura en 1982-85 y en 1988 al 91. Se casó en 1991 con el licenciado Héctor Pérez Estrada y desde entonces vive en Chihuahua con sus 2 hijos y sus 2 hijas. Diputada local en Chihuahua en 2 ocasiones, en la legislatura de 1992-95 y de 1998 a 2001. Delegada de CEDESOL del 2001 a enero del 2006, senadora de la República del 2006 al 2012, donde presidió la Comisión de Educación, dirigió la OSC Suma por la Educación del 2014 al 2016. De octubre del 2016 al 2021 fue directora general del Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua y la eligieron para coordinar a sus compañeros directores de todo el país. Es conferencista, docente, activista social en favor de la cultura de la vida y de la paz, promotora de las mujeres, la educación y los derechos humanos. Una gran mujer que estoy segura que nos va a inspirar hoy en el programa de
Mujeres Exitosas en Retos Femeninos, mi Silvia. ¿Te parece que vayamos? Dime. Me encanta, y además de todo, como dices tú, una persona feliz que nos va a contagiar de felicidad. Vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí de regreso con una súper, súper mujer exitosa, una súper mujer que nos acompaña y quiero que Ale le dé la bienvenida a Tere. Sí, claro que sí. Afortunada de tenerte, Tere Ortuño, en este programa que te conozco de hace tanto tiempo y te quiero tanto y emocionada porque puedas compartirnos en Mujeres Exitosas todo esto que a lo mejor hemos visto en el tiempo, pero que de viva voz nos cuentes de cómo ha sido este trayecto. Así que bienvenida a Retos Femeninos a Mujeres Exitosas. Muy agradecida por la invitación a Silvia y a ti, y aquí estamos. Ay, pues feliz, Tere, la verdad. Oye, y fíjate que nos encanta arrancar siempre en las raíces de cada una, porque son historias increíbles que estamos convencidas que pues motivan a quienes nos ven, porque logran darse cuenta que sí, sí lo puedes lograr. Si tú te lo propones, si crees en ti, si tienes claro hacia dónde vas, se puede lograr lo que sea. La especialidad que escoja cualquier mujer. Cuéntanos de chiquita. Hay veces que sí se imaginan y van como que haciendo que su vida sea lo que querían ser. Hay otras que no tenían pero ni idea o juraban que iban a hacer otra cosa, pero siempre hay alguien que inspira. ¿Qué inspira a esta niña sí. para que logre ser? ¿A ti quién te inspiró? Cuéntanos tu infancia. Mira, yo te diría que me inspiraron mis papás, mi mamá y mi papá, muy diferentes entre sí, pero los dos muy ejemplares, muy valiosos, muy preocupados por un sentido muy grande de comunidad. Y si se vale decir, un sentido de iglesia. A mí me ha tocado no desarrollarme en ámbitos de iglesia, sí con una formación sólida religiosa, pero procurando que eso más bien sea un perfume que exhalas, no algo que es tu materia principal. Yo trato de tener un desenvolvimiento público neutro, respetuoso para con todos, con una sólida formación religiosa católica, digamos culta, pero con esa formación tratar de formarme. Mis papás me formaron cuando yo tenía 5 o 6 años de edad. Ellos entraron, vivíamos en Lerdo, somos de Torreón, pero vivíamos en Lerdo, pegadito a Torreón, para quienes no lo sepan, la comarca lagunera, Torreón, Gómez, Lerdo y otros municipios. Y ahí en mi casa era, no había local del Partido Acción Nacional, ahí era el sentido de comunidad. Mi mamá cuenta que ella trabajaba en la parroquia, en el dispensario, y un día llegó un niño con la panza inflada y ella creía que era gordura, pero era desnutrición. Y le preguntó al doctor de las medicinas que juntaban, ¿cuál le pasó, doctor? ¿Qué le pasó? Y le dijo, señora Ortuño, dígame, ¿qué medicina conoce ahí contra el hambre? Y eso fue lo que la motivó a participar en política y de ahí nos infundió a todos los demás. Esa sería una respuesta, tratando de ser corta, porque pues por supuesto aquí hay una larga. No, bueno, pero vamos a seguirte preguntando, porque yo no me sabía esa parte de esa historia en donde te sentiste inspirada y que formó mucho inspiración en el camino de tu familia. Cuando te das cuenta que el ayudar a través de la política y esa parte religiosa del amor hacia el prójimo es algo que querías hacer, ¿cómo escoges tu carrera profesional, Tere? Porque una cosa es decir, voy hacia la política o quiero ayudar o quiero lograr sembrar algo, y otra cosa es, ¿pero y qué se estudia para eso? ¿Tú sabías qué estudiar? ¿Encontraste la carrera adecuada? ¿Cómo pasó ahí? Mira, yo tengo un hermano mayor que llegaba y hacía la tarea y yo viéndolo aprendí las letras y las palabras y aprendí a leer y escribir antes de ir a la escuela por verlo a él. Y entonces yo entré a primero de primaria sin haber hecho kinder, ya sabiendo leer, no tanto escribir, pero ya leía por palabras. Así que yo tuve salí muy joven, me tocó además prepa de 2 años. Yo tenía 16 años cuando terminé la prepa y tenía que estudiar una carrera. Y fíjate lo que piensas en esa inmadurez de los 16 años. Ay, no, ya hay muchos abogados. Voy a estudiar una carrera nueva. Y estudié una carrera nueva que llegaba a la unidad Torreón de la Universidad Autónoma de Coahuila, que era economía. Yo soy economista, muchos piensan que soy abogada, pero como yo les digo, soy abogada por osmosis. Y escogí la carrera porque era la
menos choteada, así, la neta. Es una carrera social, pero realmente yo he sido más abogada por haber sido 18 años de mi vida legisladora, por estar casada con un abogado. Hoy, dos de mis cuatro hijos son abogados y he estado siempre cerca del derecho. Y ahora digo, qué mensa, qué tonta fui, cómo no escogí derecho. O sea, puede haber muchos médicos y muchos abogados o muchos de lo que sea, pero siempre el que tengas una inclinación tiene que ser. Yo le diría a las jóvenes, sigue tu instinto, no pienses en ser tan original. Pero realmente lo mío han sido los temas sociales, mujer, familia, derecho, representación social y dirigir instituciones cuidando. Yo soy una usanza y ahora soy un bicho raro y lo digo sin falsa humildad y sin soberbia, porque yo he tratado de hacer las cosas con honor y con limpieza. Yo les digo que yo nunca he rechazado un soborno, porque bien que saben a quién se lo ofrecen, jamás he dado a pie a que me lo ofrezcan. Jamás he tratado de cuidado, cuando he tenido recursos públicos a mi cargo, sé lo sagrados que son y le podrán uno encontrar mil errores o defectos o que te faltó una firma, un sello, un trámite, pero no me va a faltar un peso porque el dinero es sagrado, el dinero público es sagrado y hemos tenido esa necesidad de trabajar en el servicio a los demás y a veces me siento huérfana y rara porque era lo que no pagas o lo que no arreglas. Ya antes se llamaba carrera, hoy ya se llama... le ponen otro nombre para decirle movilización. Antes se llamaba dar mordida y ahora es estimular que la... No, yo, perdón, pero yo soy muy, muy a la antigüita, no puedo hacerlo de otra manera y estoy comprometida con el tema de que las cosas se tienen que hacer bien y honestamente y sí se puede. Y muchas veces la carrera política pone la carreta delante de los caballos y eso no está bien. Es decir, voy a llegar a un puesto para construir el otro. No, llega a un puesto y hazlo bien. Y si lo haces bien, te van a voltear a ver. Y si no, no pasa nada. Viniste a servir, no a servirte. Bueno, perdón que me extienda, pero soy un bicho raro a veces. Pues yo por eso te admiro y siempre te he seguido. Y ojalá y no dudo que hayas de alguna forma motivado a que otros servidores pues sean como tú. Yo siempre se lo digo a todo mundo. El ejemplo es lo que realmente educa, no el bla, 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 bla. Y yo creo que has educado a muchos, mi querida Tere. ¿Qué obstáculo o qué reto sientes que ha sido el más complicado a vencer dentro de esta carrera, pues tan importante y tan valiosa que tienes? Fíjate que curiosamente no es el haber sido mujer. A mí ser mujer me ayudó. Yo nunca conocí hasta muy recientemente a una persona que de veras no puede con el hecho de que las mujeres manden. Mi papá y mi mamá tuvieron tres hijos y tres hijas y nos educaron hasta donde yo me di cuenta, parejo, nada de que sírvale a su hermano y cosas de esas en mi casa jamás hubo, todos renegábamos por igual del qué hacer. Me casé con un hombre que me pregunta, oye, ¿tu marido te apoya? Y yo siempre contesto, no hombre, el mendigo me empuja, mis hermanos, los esposos de mis amigas y mis primas, yo nunca viví un mundo en donde ser mujer te limitara. Más bien creo... Y sinceramente te lo digo, ocupemos el espacio que ocupemos, estemos en donde estemos, hayamos llegado a donde hayamos llegado. Yo creo que las mujeres y los seres humanos en general, no nomás las mujeres, también los varones, nunca nos vemos como otros nos ven. Yo al menos siempre me he visto mucho menos de lo que percibo que otros me ven. Siempre pienso que me falta mucho y quizás el obstáculo es más lo que uno cree que no puede que lo que realmente no puede. Yo eso te diría, no es por ser mujer, más bien las propias limitaciones. Oye, Tere, y en este camino, que es para mí, o sea, yo creo que con lo brava que soy, que me conoces, yo no podría haber escogido una carrera como la tuya, ¿no? El enfrentamiento, la discusión. Estoy segura que aunque se te da el don de la palabra y del diálogo, etcétera, ¿qué fue lo más difícil para ti en este camino, en la política, en el servir? Sobre todo por lo que comentas, desde ni siquiera me ofrecieron un soborno porque no me presté para eso, pero hasta que qué tipo de situaciones pudieron haber sido tan retadoras y tan difíciles que a lo mejor hubieras dicho, pues voy a ver si me regreso a dar clases de economía o cambio de giro, que lo superaste, por supuesto, pero que haya sido lo más retador. Silvia y yo estamos convencidas que a veces creen muchas personas que se nos da por osmosis la vida, todo es fácil, tuvo la suerte, tiene ese don, y esos retos y esos obstáculos y esos fracasos, por decirlos así, muchas veces son el aprendizaje que nos hace crecer.
Y nos gustaría que nos lo cuentes, si es que existió en tu caso, de manera que otras mujeres que estén persiguiendo o buscando estar en ese mismo camino entiendan que aunque no va a ser fácil, se puede superar. Mira, yo creo que lo que tienes que... uno nunca sabe cómo va a ser la vida. Yo hace un mes cumplí 65 años, bendito Dios, con salud, feliz, con una vida relativamente estable, con muchos problemas, porque uno ve las vidas ajenas y piensa que son fáciles y ninguna vida es fácil. Eso de que reza por tus amigos porque no sabes las batallas que enfrentan, cada quien sabe lo que carga. Pero yo te diría que a veces no somos capaces de vernos a nosotros mismos o de ver en qué consiste el servicio que tenemos que dar. Yo diría que lo más importante es que entiendas que viniste a amar y a servir. Y de verdad, si tienes eso claro, porque el problema de los dramas es no me reconocieron, no me invitaron, no me propusieron, no me dieron, le dieron al otro en vez de a mí que me correspondía más, en vez de decir, pues yo vine no a ver qué saco, sino a ver qué pongo. Y creo que el entender las cosas al revés causa mucho sufrimiento y se lo causas a otras personas. Y de por sí, todos causamos heridas, queriendo o sin querer a los demás. Me parece que una equivocada percepción de uno mismo te puede causar estos daños. Yo diría eso, yo diría que el mejor consejo que le diría a mujeres jóvenes que van empezando es: no basta eso de que cree en ti misma, decreta, pues ni que fuéramos omnipotentes, omnipresentes, no es cierto. Trata de hacer las cosas bien y aprende de las lecciones que te dé la vida. No culpes, aprende, trata de ser feliz porque vinimos a ser felices, a eso vinimos. No juzgues, pero trata de que esté por encima de todo el servicio a los demás. Yo creo que esa es una cosa que cuando no ves eso, sino que dices, me toca, me corresponde, no me dieron, hay un sufrimiento propio y un sufrimiento que causas de una manera tan innecesaria y tan salvable, que si es al revés y te toca, pues te alegras como que abrir un regalo que no te esperabas, ¿no? Y no decir, vaya, más les vale, así era, así debía haber sido. O sea, en fin, nomás te pongo un ejemplo. Yo vi aquella vez la entrevista de María Félix con Verónica Castro hace muchos años, cuando le iba a traer, después de muchos años que vivía María Félix fuera del país, y yo la admiraba, las películas, en fin. Y cuando ella dijo, y yo soy de Álamos, y en Álamos jamás me han hecho un homenaje, a mí se me quebró, se me rompió. Dices, ¿por qué te tienen que hacer un homenaje? Qué padre que te lo hagan, pero exigirlo creo que es poner la carreta delante de los caballos. Es lo que yo te diría, el servicio, el disfrutar la pasión por servir y no esperar algo a cambio, preferible padecer una injusticia que cometerla. Yo creo que eso a la larga, aunque a la corta te puede producir dolores y penas, a la larga genera más. Me encanta porque pues de lo que hablas es empatía, y la empatía es lo que más falta le hace al mundo, y lo vimos ahora en la época de COVID, donde pues la falta de empatía le ocasionaba mucho dolor y mucha carencia y muchos problemas a tantas personas, ¿no? Oye, tienes razón, porque el que espera, pues desespera y sufre. Y cuando tú no esperas y trabajas y le metes pasión y le metes ganas, el día que se te reconoce, bueno, pues es una alegría profunda, pero claro, no es algo para lo que tú vivas. Así es. Una consecuencia por tu trabajo. Qué padre, qué padre, qué padre que pienses así, mi querida Tere. Y por eso yo creo que apoyas con tantas causas, con tu trabajo, con hechos, no solamente con habladas, ¿no? Sino que hay hechos que son los que hablan realmente de ti, y por eso tienes pues tanto respeto de tantas personas y entidades. Platícanos cómo has logrado tú nivelar esta parte personal y profesional, que a final de cuentas es una misma vida, pero que de repente nos jala más el lado del trabajo, o como mujeres, pues nos jala mucho la parte de los hijos, de la familia, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo has logrado tú manejar? Para empezar, yo me casé muy grande, me casé con mi primer novio cuando me faltaban 4 meses para cumplir 34 años y tenía un año de conocerlo. Andaba yo en la política por todo el país, yo soy miembro del Partido de Acción Nacional, y entonces andaba en las campañas muchos años, siempre y siempre, sin ninguna posibilidad de que se reconociera un triunfo, porque así era. Porque después fui titular nacional de las mujeres del PAN en el año 84-87, y me decían después, oye, ¿y cuántas mujeres llevaron a las posiciones de poder? Si no había ni para los hombres,
O sea, no íbamos a eso, a ver cuántas posiciones ocupábamos. Íbamos a convencer a las mujeres de sumarse a una lucha para lograr la democracia en México, para que el voto se emitiera y luego se respetara. Y me tocó muchas primeras veces. Mira, yo fui diputada por primera vez a los 25 años, en el año 1982. Pero en 1988, que volví a la Cámara, por primera vez, el entonces PESUM, hoy sería el PRD, tenía mujeres de la izquierda, Amalia García y Patti Olamendi. Y fue la primera vez, y quiero marcar este hito en el tema de mujeres, la primera vez que hubo una iniciativa presentada por las mujeres de todos los partidos para que se tipificara como delito el acoso sexual laboral. Ahorita puede verse como un logro muy pequeño, pero fue un logro enorme porque era la primera vez que se discutió y por supuesto se aprobó una iniciativa que no era de un partido o del Ejecutivo, que era como se acostumbraba, sino de las mujeres de los diferentes partidos. Se prestó a muchas burlas, ya no voy a poder llevar serenata, me van a regañar, pero pudimos iniciar un camino que hoy va muy adelantado. Y yo te diré una cosa, Silvia, no me lo has preguntado, Ale, pero yo creo que ahorita el tema de la paridad, que es algo que ya llegó para quedarse, es un tema al que le falta algo, le falta el que tengamos indicadores. ¿De qué? ¿De qué sirve que tengamos tantas más cuantas mujeres ocupando espacios de decisión si no tenemos indicadores de la medida en que esas mujeres cambiamos o no la vida para quienes no ocupan esos espacios, sean hombres o sean mujeres? No se trata de ocupar los espacios solo por ocuparlos. Se trata de poner el sello femenino en la administración pública, en la dirección de las empresas, en los medios de comunicación, en la academia, en la universidad, en todas partes, en la administración de la justicia, en todo, 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 pero para que alcancemos los objetivos de las instituciones, no para que digamos, no me moleste, ya estamos aquí las mujeres y ya no te pongas exigente, ya con que consigamos que las mujeres estemos, ya se logró el objetivo. No, el objetivo es que las mujeres aportemos la inteligencia femenina, que es distinta y complementaria a la del varón, pero para resolver las situaciones que enfrentamos en común y para aumentar la seguridad, combatir la pobreza, mejorar la educación, la calidad de la vida, la vivienda, la seguridad, o sea, todos los temas de la vida en comunidad tienen que sentir el impacto de la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Si no, perdóname, pero pues a lo mejor nos damos media vuelta y mejor que lo hagan los varones. No, no estoy diciendo que regresemos. Estoy diciendo que tenemos, que no alcanza con que ocupemos los espacios. Tiene que dejar huella la presencia de las mujeres en la vida comunitaria. Y no estoy diciendo en la vida pública, en la vida comunitaria. Porque la vida comunitaria no nada más es el trabajo remunerado o el empleo, sino es la influencia de las mujeres, hasta de las que son analfabetas, las que no tienen un gran poder de decisión, tienen un poder en su casa, en su hogar, en su ambiente, en su comunidad. Entonces tenemos que poner ese sello femenino, un punto de vista femenino para marcar mejor derechos humanos y todos los demás temas, ¿verdad? Si no, no tiene caso. ¿Para qué es esa lucha? No es para ocupar los espacios en sí mismos. Claro, y tomando en cuenta eso, que me parece muy valioso, ¿cómo sugieres? Porque habemos muchas mujeres que quizá en la formación cultural de nuestro país, pues tenemos que estar al lado de cuidando la casa, que cuides a los hijos, que trabajar a lo mejor no es lo apropiado al principio cuando tienes hijos. ¿Cómo hiciste tú para llevar ese balance? Y cuando hablas de que se ocupen esos espacios de las mujeres en crear comunidad, en realmente hacer algo, no nada más salir en la foto, que lo entiendo perfecto cómo lo llevas, pero ¿cómo hacemos ese cambio? ¿O cómo lo hiciste tú para que en el momento en que más mujeres digan, es que tienes razón, Tere, pero ¿cómo le hago si tengo que cuidar al niño o el marido me pide que yo me quede, etcétera, etcétera? ¿Cómo te funcionó a ti ese balance? Mira, yo creo que siempre, siempre, siempre ha habido papás, hermanos, esposos, hijos, novios, compañeros de trabajo que te apoyan. No es raro, no es de que ahorita empiecen a hacerlo. Yo creo que sería injusto para con los varones decir que empiezan. Yo te cuento una anécdota. Un día que estábamos mi marido y yo saliendo corriendo, que íbamos a un desayuno y los dos teníamos que estar temprano listos, y yo corrí, y luego dice él, ¡Tere! Es que yo no tengo quien me planche. Y yo le contesté, ni yo tampoco, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Pues tenemos que organizarnos de una manera o de otra. Entonces, yo creo que siempre se ha podido. Yo creo que los hombres siempre han sido ayudadores cuando se trata del desarrollo profesional de sus mujeres, sea la que sea la profesión en la que se desempeñen. Y yo lo he hecho sin renunciar a la importancia de la maternidad, a la importancia de ser esposa,
sin renunciar a eso, porque no es escoger. Yo creo que es un drama y si escoges, pierdes, ¿eh? Se pueden las dos cosas. Yo creo que a mí me da mucha tristeza las mujeres que escogen no tener una vida familiar. A lo mejor les funciona, yo respeto. Pero yo conozco a muchas que hemos combinado de una manera o de otra, a lo mejor divorciadas o vueltas a casar o en muchas situaciones de vida o viudas o casadas con diferentes tipos de marido. Pero yo creo que se puede. Tú puedes balancear el trabajo. Hay temporadas en que si tienes un niño enfermo, pues un jefe lo va a entender. Mira, un día siendo yo delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, me dijo el administrador, oye, las secretarias quieren ir al Festival de Primavera de los Hijos. Dije, van a ir empezando por la delegada, porque yo también tengo, en ese momento mis hijos estaban en edad de preescolar o primeros años de primaria. Dije, mira, a la gente hay que darle chance que vaya. Claro que si un día le dices que se quede tarde o que venga un sábado, que la gente venga y sepa. Hoy tiene nombre eso, se llama balance trabajo-familia, pero siempre se ha podido. Yo quiero que la gente venga contenta y si tiene quiere hacer un trámite al banco, que vaya. Pero que sepa que si un día le pedimos que venga unas horas adicionales, también vamos a contar con esa persona y eso te genera ambientes de trabajo mucho más positivos, tanto en la familia como en el ambiente laboral. El ambiente laboral tiene que ayudarte a generar ese balance. Yo lo he hecho porque nunca he tenido que escoger y siempre se ha podido todo y creo que ni soy única, ni soy rara, ni soy excepcional. Todas las mujeres hemos visto, porque además hay una cosa, por más que digamos que equilibrio y que los hombres y que ayudan en la casa nunca la vamos a ver las mujeres como la ven los varones. Los hombres dicen, ¿qué le hace que se quede en la cama sin tender, hombre? Oye, deja eso. Y uno siente como que dices, no, ¿cómo? O sea, no puedo permitir que esto se quede así. Y uno siempre vas a trabajar más, pero cansa más el trabajo que no has hecho que el que hiciste. A mí me agota más pensar, y sin ser yo maniática ni de la limpieza, ni del orden, ni nada de eso, porque no lo soy, pero sí hago más cosas porque mi marido dice, ya déjalo, hombre, no pasa nada, no te preocupes, pero no puedo dejarlo. Entonces, yo creo que ese equilibrio allí está a la mano y me parece que esta nueva generación de adolescentes y jóvenes han crecido más con ese concepto de colaboración entre varones y mujeres y sí, insisto, siempre los ha habido, pero me parece que ahora de manera más consciente. Entonces no creo que sea problema el equilibrar el trabajo y yo creo que la maternidad, la vida desde el vientre materno es sagrada, se tiene que cuidar, se tiene que defender. Entiendo otros puntos de vista, no los comparto, pero yo creo que no es tan difícil porque además, mira, Ale, la tecnología, hoy tenemos 1,000 inventos que nos hacen la vida fácil a las mujeres de esta época, que antes, imagínate, desde almidonar camisas, dejar la ropa en remojo, pues ahorita hay detergentes y máquinas que lavan y hornos de microondas y muchas cosas que nos facilitan la vida para no tener que destinarle tantas horas a esa parte del hogar y poder hacer ese equilibrio. Yo eso te diría. Aunque yo pienso que es bien importante escoger a quién le abres la puerta de tu vida, de tu corazón y de tu casa. Porque pues sí. México sí todavía tiene a muchos machos caducos. Que, bueno, formados por mujeres. Que por eso también pues tenemos tantos índices de violencia muy fuertes, muy muy fuertes, que tenemos que trabajar hombres y mujeres para contrarrestarlos. Sí. Y sí estoy convencida de que las mujeres somos las artífices del cambio y que muchas de nosotras, por nuestra sensibilidad, por nuestra emotividad y como bien lo dice Tere, vemos muchas cosas diferentes y somos como más comprometidas con muchas otras cosas. Entonces, cuidar para que con ejemplo podamos educar generaciones nuevas, que yo creo que muchos chavos de ahora, bueno, pues ya son hijos nuestros, donde ya no somos obligadas y nos han visto trabajar y esforzarnos toda la vida. Así que nada más abusadas a quien le abren la puerta de su vida. Porque sí. Si tú sabes muy bien qué eres, qué quieres y a dónde vas, pues todo lo que escojas puede ser compatible. Pero si ni siquiera tú sabes a dónde vas, pues imagínate que vas a ir dando bandazos, que quién sabe qué problemas te vayan a ocasionar. Si quieres ser una directora general y te escoges a Otelo, que te debe estar marcando todo el día, y a la hora que no le contestes porque estás en la junta, su cerebro va a pensar otras cosas, pues te vas a meter en serios problemas, ¿no? Entonces, claro. qué padre que hiciste una buena elección. Creo que estabas en una edad increíble, que es la que hoy la mayoría de las jóvenes de 30, 35 son donde se están casando. A mí me tocó que era los 20, pero pues qué padre que ahora ya es como algo natural y normal, ¿no? Tener como una formación y tener más claro hacia dónde vas.
Oye, ¿y qué tips le darías a las mujeres para que se involucren mucho más, mucho, mucho más en todos estos temas tan importantes de empatía que nos estás compartiendo? Tú vives allá en el norte y se han logrado cambios y veo que pues era como muy normal que las mujeres participaran. Creo que en otros estados todavía no es tan normal. Que si vas a tomar un cargo, pues que realmente lo ocupes, ¿no? Que no nada más sea alguien te usa para poder influirte y que tú puedas no tomar tus decisiones, sino ser un vocero de la decisión de terceros. ¿Qué tips le darías a todas las mujeres de toda la República para que de verdad sean auténticas y se comprometan y se preparen? Hace mucha falta tener mujeres comprometidas y preparadas. Mira, yo creo que hay que seguir la vocación, la que sea. Habrá gente que tenga vocación para, no sé, el cuidado del medio ambiente, para generar un negocio, para, o sea, todo. Y además tenemos múltiples vocaciones. Tenemos una vocación profesional que combinamos con una vocación personal de vida y combinamos con una vocación de una espiritualidad o de un hobby o de una diversión. O sea, tienes múltiples vocaciones, no nomás una. Pero en la med y muchas veces las vas descubriendo y algunas las encuentras muy adelante en tu vida. Encuentras muchas biografías de personas que ya a los 40, 50, 60 años dieron un giro a su vida y transformaron un área de la que nunca se hubieran imaginado. Entonces yo les diría a las jóvenes, haz lo que te guste, haz lo que te diviertas, porque ahí está tu talento, para lo que te guste es para lo que eres talentosa. Yo recuerdo muy bien, tengo una hermana que es una artista para las manualidades y un día me dijo, mira, le haces así, le doblas, le pegas y ya te quedó. Ah, dije, yo lo empecé a hacer y se me pegostearon todos los dedos, ¿no? Y me acordé que yo cuando preparo algo, porque me gusta mucho cocinar y me dicen, ay, qué rico te quedó. No, hombre, bien fácil, le echas esto y esto y esto y ya quedó. Y me contestaban, fácil para ti, pero para mí no. Y yo decía, no, hombre, sí es re fácil. Y al ver a mi hermana, que ella me decía, pero sí es re fácil, pues sí, porque a ella le resulta fácil las manualidades, a mí quizás la cocina. Pero a cada quien le resulta fácil lo que le gusta. Entonces yo les diría a las jóvenes, ¿qué te gusta? ¿Qué disfrutas? Ve por esa vocación y ve descubriendo si esa vocación es de hobby o es de un desarrollo profesional, pero tienes que entender que es un servicio. Te pongo un ejemplo. Hay cosas que son negocio, pero que no son empresa, que no son servicio. Te pongo un caso. El narcotráfico, la trata de personas, todas esas cosas son negocio y son muy buen negocio, pero no es una empresa, porque el emprender implica ganarte el dinero generando un bien social y comunitario. Cuando tú generas un mal, cuando tú generas un daño a la comunidad de una manera o de otra, podrá ser mucho negocio, pero no es un bien social. Así que búscate una actividad en la que te vas a recibir ingresos, vas a poder tener un nivel de vida, pero vas a dejar un bien a los demás de algo que te gusta hacer. Ve encontrando ese camino. A veces lo encuentras muy pronto en tu vida, a veces te vas tardando en encontrarlo, pero la felicidad está en que disfrutes hacerlo, no tanto en el dinero que ganas, porque al final de cuentas, bien dijo alguien, un rico no es más que un pobre con dinero. O sea, no busques las riquezas materiales, busca lo necesario para tener una vida, para tener unas vacaciones, una vivienda, un futuro. Pero no pretender tener más que el vecino y más que quien sé qué, porque esas son las cosas que te generan el estrés y el desgaste. Entonces, a las mujeres les diría, busca tu vocación, busca lo que disfrutas hacer, generando un servicio a la comunidad. Y si tienes que cambiar, cambia. No te preocupes mucho por lo que dejas atrás, porque son experiencias que te van a servir para la siguiente etapa. Pero trata, porque hay un solo mandato, ser feliz. Es lo único, ser feliz sirviendo y con problemas, con dramas. Pero aún en las situaciones más difíciles, no preguntarte por qué a mí y por qué no, es qué puedo yo hacer con esto que me está pasando para crecer y para tratar de que otros no pasen, no la pasen tan mal como la estoy pasando yo. De todo tienes que aprender una lección de servicio a los demás. A mí me gusta decir, Tere, que cómo puedo agregar valor, ¿no? O sea, sí, lo que dijiste tú me encanta aclararlo. Si estás nada más como por el dinero, está mal enfocada la intención y entonces te frustras más porque si no generaste ese dinero que querías generar, pues resulta que acabas frustrado. Pero si te dedicas a agregar valor, a ser medio para agregar valor, pues el dinero viene por añadidura porque obviamente hay que Exactamente. aprender y saber cobrar y de ahí comemos y de ahí vivimos, no es nada más. Pues cómo subsistimos,
pero siempre con el enfoque de la intencionalidad de agregar valor. Así que me encantó cómo lo pusiste. Tere, ¿cómo te ves? ¿Cómo te ves en el futuro? O sea, nos está acercando el cierre del programa, pero ¿cómo te ves de aquí en adelante? ¿Qué visualizas para Tere? ¿Siguiendo en actividad, más tranquila, con nietos? ¿Cómo te ves? Mira, tengo 4 hijos y ninguno va a ser mi abuela pronto. Mis hermanas, que son incluso menores que yo, ya son abuelas. A mí me falta mucho para hacerlo todavía y no tengo prisa, pero me veo desde el punto de vista profesional. Estoy iniciando una etapa nueva que ya no va a ser en la política por lo pronto, pero que será, yo quiero dedicarme a eso, a dar capacitaciones, a dar cursos, no andar vendiendo boletos para que vayan a verme, sino que quienes tienen presupuestos para capacitar, contraten personas como yo, para, con esta alegría, con este entusiasmo, con esta de verdad pasión por vivir, tratar de transmitir todo esto a personas que se vinculen con la empresa con la que trabajan, con la institución a la cual sirven. Yo veo, por ejemplo, con preocupación que muchos en la política lo que quieren es un cargo y no necesariamente es al revés. Tú llegas a servir y te verán y a lo mejor te van a invitar a que ocupes el cargo. Pero y si no lo ocupas, tampoco pasa nada. Nadie te debe nada. Este estar pensando, yo creo eso. Yo quisiera verme en el futuro transmitiendo a los, especialmente a los jóvenes y a las jóvenes, este espíritu de servicio, esta alegría de vivir, este buscar un sentido de vida. Mira, ves el índice de suicidios en jóvenes, y alguna vez me dijo un hombre muy sabio que a veces los jóvenes tienen una fascinación por la nada. Y eso es una cosa tristísima, el vacío. No, hay que llenarlo del servicio a los demás, llenarlo del amor al prójimo, de generar comunidad, de amor a tu país, a tu región, a tu trabajo, a tus vecinos, y entender que no vas a alcanzar nada para ti si no es a través del servicio a los demás. Y buscarlo por ahí, el decir, ay, es que yo quiero un hombre que me quiera, que me ame, que me defienda. No, tú busca a alguien a quien amar y después vendrá por añadidura. Claro, como dices tú, fíjate muy bien a quién abre la puerta de tu corazón, la puerta de tu biografía, a quién vas a convertir en el padre de tus hijos. Y me parece que sin que jamás existirá la persona ideal y tampoco existe el matrimonio perfecto ni la pareja perfecta, el saber asumir los defectos mutuos con una naturalidad y decir, pues prefiero estos defectos que las de un desconocido, que de aquí que me acostumbre, quién sé cómo me vaya. El entender eso, que la vida es servicio, la vida es amor, y luchar contra la cultura del descarte, contra la cultura de la muerte. Creo que lo que viene es una batalla cultural, es cierto, pero no de enfrentarte a quien piensa distinto que tú, sino de reafirmar tus convicciones, estudiar más para tenerlas claras y que no te lleven al baile tan fácil, y poder entonces abrirte con paciencia y con amor a quien piensa distinto, aceptar que piensen distinto, pero tratar de encontrar los puntos en común, tratar de buscar las coincidencias y no tanto el pleito, dejar el pleito. Yo te decía una cosa, yo fui una legisladora que siempre busqué los puntos de coincidencia. Yo cuando fui presidenta de la Comisión de Educación en el Senado, todos mis dictámenes los sacaba por consenso, porque sabía quién se iba a oponer, y me sentaba a su curul y le decía, mira, vamos a sacar este dictamen, que tal, 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 oye, no, pero quítenle, póngale, no, mira, por esto y esto, y cuando tenía razón espérame tantito, iba, le ajustaba, ¿para qué? Para que por lo menos se abstuviera y no hubiera votos en contra. Esa es una experiencia de vida, el que no veas al del otro partido como el enemigo es el hambre, el desinterés en la vida pública, el enemigo es la corrupción, la indolencia, la apatía, no el otro, el que piensa distinto que tú o milita en otro partido, tiene otras creencias, no es el enemigo. El enemigo es que no tiene ninguna creencia, que no le importa nada, y tienes que suscitar ese entusiasmo por participar en las nuevas generaciones. Yo me veo a mí misma suscitando, despertando esas vocaciones en los jóvenes. Ay, qué padre, porque qué falta hace, mi querida Tere. Pues te deseo muchísimo éxito, porque sí es algo que hace mucha falta. Y el poder soñar en grande, sentir la felicidad, no vivir para la desesperanza ni para ver cuándo se termina mi vida, sino todo lo que, agradecer todo lo que tenemos, que luego ni siquiera lo vemos, para que eso nos llene y nos motive para sentirnos felices. ¡Qué padre, qué padre! Contar bendiciones. Te deseamos muchísimo, muchísimo éxito. Te agradecemos el que el día de hoy hayas compartido, pues es un contenido de valor que sentimos que puede impactar a quien lo requiera, que se sienta pues un poquito caída, que vea una historia de vida que pues simplemente es la felicidad,
no va a tener que irse a la universidad de la felicidad, ¿no? Sino escucharte y se te nota en esa bella sonrisa. Y yo le pediría a Ale que nos diga con qué se queda el día de hoy y cómo podemos hacer para que más compartan este pues gran contenido que el día de hoy nos comparte Tere. Perdón. Primero que nada me quedo con la autenticidad y la pasión con la que Tere comparte esto, porque realmente cree y se nota auténticamente que lo que dice es lo que vive, lo que hace, lo pregona con el ejemplo, y me quedo con eso. Hay que ser auténtico y fiel y honrar nuestras creencias y lo que nosotros realmente estamos convencidos de, porque eso es lo que justo causa la felicidad. Y las invito adicionalmente a esta reflexión a que le den suscribir a Retos Femeninos TV en YouTube, porque de esta forma van a poder escuchar otras historias como la de Tere, como otras mujeres exitosas, y que les esté recordando cada vez que salgamos los jueves a las 7 de la noche en el canal de YouTube, y adicionalmente que le den like y le den me gusta a la página de Retos Femeninos en Facebook. Dicen por ahí que en el pedir está el dar, y si no se los pedimos no lo van a hacer. Así que formemos una gran comunidad para que más mujeres y hombres puedan aprender de estas historias de mujeres exitosas. Tú, Silvia, ¿con qué te quedas? Yo le pediría a Tere que nos diga con qué se queda, con qué cierra el día de hoy. Yo me quedo con la admiración a dos mujeres como ustedes, Silvia y Ale, que se preocupan por presentar historias de mujeres, que cada una nos asombramos de la historia de las demás. Y el presentar a hombres y mujeres, historias de mujeres, que con sus altas y sus bajas van caminando por la vida tratando de no pasar desapercibidas o de no pasar sin servir, sin ayudar, sin amar, porque el verbo es amar. Eso que ustedes hacen, lo hacen con amor. Y la política, lo dijo por ahí un gran sabio, es la expresión más alta del amor, y ustedes lo llevan cotidianamente, y con eso me quedo. Las felicito por Retos Femeninos, por todo lo que han logrado, por todo lo que han comunicado y por todo lo que sin darse cuenta han alcanzado. Muchas felicidades y muchas gracias. Qué linda, Tere, qué linda. Yo te mando un abrazo hasta donde estés, hasta el norte, lleno de buenos deseos. Y bueno, pues yo cerraría comentándoles que la felicidad pues depende de cada una, es una decisión, hay que trabajar. Es una decisión. No es de estar esperando a cuando yo tenga o cuando llegue o cuando X voy a ser feliz, sino hay que ser feliz cada segundo de la oportunidad que tenemos de estar vivos. Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves aquí en Retos Femeninos TV en YouTube y por nuestro Facebook. Y nos vemos el jueves próximo con otra gran historia. Gracias, Tere, gracias, Ale. Gracias, gracias. Próxima.